A veces llega la lluvia para curar las heridas, y a veces solo una gota puede aliviar la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué si duele una pena y se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué si así es la vida? Hay que vivirla y la 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 le. Hey, that was Vivir Mi Vida by Mark Anthony, right? How's everyone doing today? Welcome again to International Lifestyle by Larry Quiñones. Muy bienvenidos todos. Today we're going to be talking about something that is very much or pretty much related to Vivir Mi Vida by Mark Anthony. You will see the relation with this. The name of our topic for today is the seasons. The four seasons. Las estaciones. ¿Cómo así que las estaciones tienen alguna relación con esa canción de Mark Anthony, Vivir Mi Vida? Vamos a ver si en el transcurso de esta charla logramos conectar esas ideas, ¿ok? Las estaciones. Las estaciones en inglés se dice the four seasons. The four seasons. ¿Cómo se dice? The seasons, right? The four seasons. Very good. Muy bien, las estaciones que tiene el planeta Tierra son cuatro, ¿ok? Una es spring, summer, autumn, fall, and winter, ¿ok? Spring, primavera, summer, verano, autumn, otoño, and winter, ¿ok? El invierno. Ok, ¿qué cosa, perdón, tan curiosa esta, que el planeta Tierra tenga esta, como esta subdivisión de etapas de tiempo, ok? Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Spring, primero que todo, spring. La palabra spring, que traduce o significa primavera, spring, como traducción literal, significa brotar. Entonces, la imagen mental que quiero que usted se haga es cuando los árboles, cuando las plantas, cuando las flores, todo empieza a brotar. Spring, ¿ok? Así tenemos estas etapas en la vida donde nuestras ideas, donde nuestros sueños, donde lo que queremos hacer, empiezan ¿a qué? A brotar, a manifestarse. Y también desde el punto de vista de la vida biológica, tenemos un spring, right? Un brotar, un comienzo, un emerger, el inicio de la vida, right? Spring. Now, later we have summer. Summer significa verano. Verano se dice summer. ¿Cómo se dice? Summer. Ok, muy bien. Summer es el tiempo bueno, ¿ok? Es el tiempo de la cosecha, ¿alright? Ese es el tiempo donde las cosas están funcionando, donde todo está andando súper bien, donde el sol está brillando, donde la gente sale a vacaciones y expresan la vida, la felicidad, el gozo, ¿ok? Esa es la etapa o representa la etapa donde se recogen los frutos, ¿ok? La etapa de la cosecha, summer. Right? After summer, right after summer, we have a stage called, or a season called autumn. Qué curiosidad. Esta estación se llama en inglés autumn. Autumn, o también se puede decir fall. Fall. La palabra fall, literalmente, en inglés, significa caída. Ya hay una etapa de la vida, de los negocios y de planeta Tierra, la estación fall o autumn, hay una etapa en donde todo se empieza a ¿qué? A caer, ¿right? Y así es nuestra vida, así son nuestros proyectos, así son nuestros negocios. La vida del ser humano es cíclica, ¿ok? Tenemos esos ciclos, así como el planeta Tierra es redondo y tiene unos ciclos y gira alrededor del sol y genera estas etapas, estas estaciones. Nuestra vida también es cíclica. Entonces, ¿por qué se caen las cosas? Porque en la naturaleza las cosas se caen porque necesita o debe haber una renovación,
right? Ahora, para autumn o para fall, piense usted como cuando a veces, sometimes you go walking by and then you see a tree, right? And there's no leaves, no flowers, no fruits, there's nothing. It's just the tree, el árbol ahí pelado. Y todas las hojas se caen los frutos, se caen las flores y el árbol queda allí. Entonces, ¿cuál es la situación ahí? Esto está obviamente representando las etapas difíciles en nuestra vida, ¿right? Donde las cosas se caen, donde los proyectos se caen, se nos caen los negocios, se nos caen las relaciones con una buena pareja que teníamos, los proyectos, las ideas. Pero mire que el árbol sigue ahí, el árbol no se cae, ¿ok? El árbol se queda allí esperando. Se caen las hojas, se cae todo eso, porque la naturaleza en su sabiduría hace que todo eso se renueve, ¿right? Y esto me trae a la memoria, me recuerda una historia súper impresionante, que es la historia del señor Steve Jobs. Todo el mundo sabe quién es Steve Jobs. Steve Jobs es el creador de Apple, el creador del iPhone, el creador del iPod, del iPad, un genio de nuestro tiempo. El señor Steve Jobs tuvo una etapa de su vida donde él tuvo un fall, tuvo un autumn fuerte, un autumn, y ahorita vamos a hablar de lo que es el winter, que es el invierno. Mire cosa curiosa que le pasó a Steve Jobs. Steve Jobs, siendo el fundador de su propia compañía, por una cosa que sería largo explicar, él fue expulsado de su propia empresa. A Steve Jobs lo sacaron de su propia empresa. Y Steve Jobs dice que él pasó por un momento fuertísimo, duro en su vida, que lloró mucho. Pero dice Steve Jobs que con el tiempo él entendería que lo hubieran sacado de su propia empresa era lo mejor que a él le había podido pasar en la vida. Cuando Steve Jobs dice él, cuando me quedé sin trabajo y me sacaron de la empresa que yo había creado, dice Steve Jobs, me tocó que empezar de cero. Y dice Steve Jobs, en esa etapa de mi vida, como tuve que empezar de cero, mi creatividad volvió a florecer, volvió a aflorar, volvió a aparecer. Y es en esa etapa de la vida de Steve Jobs, donde Steve Jobs creó la primera compañía y película que fue hecha totalmente en un computador, animación computarizada. La compañía fue Pixar. Y la primera película que fue hecha completamente en un computador fue la película Toy Story. Toy Story fue un éxito arrollador a nivel mundial. En esa etapa, el mismo Steve Jobs creó otra compañía de computadores, y esa compañía de computadores fue tan exitosa, y Apple, como habían sacado al corazón de esa empresa que era Steve Jobs, Apple empezó a disminuir y a bajar y a bajar y a bajar, al punto, para no hacerles larga esa historia, que con el tiempo Steve Jobs compró su propia empresa de nuevo. Y esa fue la forma como él regresó de nuevo a su empresa. Entonces, autumn o fall, la etapa donde las cosas se caen, es porque se tienen que caer, ¿right? Hay cosas en la vida de uno y no es fácil aceptarlo, pero así como pasa en el autumn, en el fall, que significa caer, hay cosas que se tienen que caer y duele. Y viene el llanto, y viene el sufrimiento, vienen esas etapas difíciles. Pero como les digo, like I was telling you, se cae todo, pero el árbol queda allí. El árbol no se muere. La esencia de lo que tú eres, tú tienes que aprender a pasar por las etapas difíciles y quedarte ahí en pie. Ser paciente y saber esperar y seguirte alimentando. Porque si el árbol sigue ahí parado, es porque la savia que está en la raíz lo sigue alimentando y él sigue ahí parado. Porque después del autumn, ladies and gentlemen, comes winter, ¿ok? Winter time. Winter significa invierno, ¿ok? Winter es una etapa muy, muy difícil. Y miren cómo son estos ciclos. Después del autumn, que significa caída, viene el winter, como quien dice, algo se cae y luego viene otra cosa más, como quien dice, a barrer lo que medio quedaba, porque el winter, el invierno, es la lluvia. Lluvia al 100. ¿Bien? Inundaciones. En el invierno, en muchos lugares del mundo no se puede trabajar. No hay cosecha.
la tierra no está en esa etapa de estar produciendo. Cae nieve y todo se tapa. Y es una etapa de dificultad, pero que esos ciclos están así en la tierra para renovarla constantemente. ¿Sí? Se caen cosas, luego algo viene y lo lava para que se lo lleve y luego se inicia otra vez el ciclo. ¿Ok? Luego viene otra vez el spring, que significa brotar. Y luego viene otra vez el summer, que viene, es la cosecha. ¿Ok? Entonces, las estaciones, the seasons, tienen estas etapas positivas y negativas, tienen estos ciclos. ¿Cómo te mantienes tú? ¿Cómo pasas? How do you go through the whole process or the period of the four seasons? How do you go through it? How do you not like deviate yourself from your dreams, from your target, from your projects? How do you stay focused? Because that's what you need to do, stay focused. Para decirles la idea, quiero compartirles algo que ustedes saben, que la naturaleza es el maestro más fuerte, más tremendo que existe. Resulta que hay una ave, un pequeño pajarito, que tiene la siguiente peculiaridad. Ese pájaro tiene una memoria impresionante. Entonces resulta que ese pajarito, en la etapa del verano, que es la etapa donde están los frutos, que es la etapa de la felicidad, la alegría, donde hay abundancia, ese pajarito en el verano coge con su pico unas avellanas, unas semillitas, y llega y va y las entierra en diferentes lugares en una montaña. Entierra más de 3,000 de esas avellanas, de esas semillitas, en la etapa del verano, en la etapa de la abundancia. Y resulta que cuando ya llega el invierno y llega la nieve, ese pajarito, Dios le ha dado una capacidad, una memoria o algo tan especial, que ese pajarito recuerda exactamente dónde están cada una, y son más de 3,000. Y en invierno, in winter time, el pajarito va con su pico, excava el hielo, encuentra la avellana y se la come. Porque en la etapa del invierno, si él no hiciera eso, él en invierno se moriría. Moriría de hambre porque la nieve cubre todo y los árboles ya no están produciendo nada allí. ¿Qué nos dice esto? Que tenemos que tener que aprovechar las etapas de abundancia. Tenemos que aprovechar el summer, el verano, que es la etapa de la cosecha. Tenemos que aprovecharlo súper bien y guardar y ahorrar, ¿ok? Emocionalmente estar preparados, porque sabemos que las cosas tienen estos ciclos y que esto se va a volver a repetir, donde las cosas van a volver a bajar, las cosas se van a caer y luego el ciclo se va a volver a retomar, ¿ok? So, cuando estamos en summer, when we're in summer, hay que fortalecerse, llenarse, trabajar en sí mismo, trabajar en su filosofía, en su enfoque de vida, y entonces estar preparado para cuando venga el autumn y para cuando venga el winter. Porque el winter y el autumn están las dificultades. Y como siempre tenemos que decir esto, las dificultades están allí, es para fortalecernos. Ahora, ¿en qué etapa de tu vida estás en este momento? ¿Estás en spring? ¿Estás en summer, the harvest time? ¿Estás en autumn? ¿O estás en winter? What stage are you in right now? Don't let the hard times deviate you from your focus. Stay focused. Stay on what you really want to achieve. Stay on what you really have dreamed of, and stay focused until you get it. Right? Y los tiempos difíciles no vienen para quedarse, vienen para pasar. ¿Ok? El otoño y el invierno no vienen para quedarse. Vienen para hacer un proceso que es durito, pero vienen para pasar, para luego irse. Y tenga por seguro que el spring va a volver. Entonces, cualquier fracaso que usted haya tenido, cualquier dificultad, cualquier problema que usted haya tenido, recuerde eso. El spring va a regresar. Y después del spring va a regresar el summer. La cosa es, como Steve Jobs, que usted se mantenga, o que usted use estos momentos de dificultad para poner a producir otra vez su mente, para florecer sus ideas, para trabajar en usted mismo.
si una relación se rompió, si un negocio se dañó, si perdió el trabajo, cualquier circunstancia que usted haya experimentado o esté experimentando, utilícela positivamente. Tome este tiempo para trabajar en usted. Y siempre, pero siempre, tome estas cosas bajo su responsabilidad. Si usted perdió el trabajo, si diga, ok, soy yo el que necesito cambiar. ¿Por qué le recomiendo esto? Porque si es usted el que necesita cambiar, si usted lo toma así, usted tiene el poder para hacerlo. Si usted dice, no, fue mi jefe, fue tal otro, no se ponga en eso. Diga, hay cosas que yo tengo que mejorar. Y hágalo. Y crezca. Tome los momentos difíciles para crecer. All right? And as always, guys, remember, learning a language, learning in English is so, so important. It's very, very important. And whenever you have the chance, whenever you really make a decision, please take a step ahead and take action and give us a call. Right here, you can see our telephone numbers. Give us a call so we can start teaching you English or French. We're international lifestyle. We're teachers. We teach English, we teach French, and we help people to reach their dreams, right? Thank you very much for joining us. This was International Lifestyle by Larry Quiñones. Today's topic, the seasons. I hope you guys have taken something good out of this, and God bless you very much. I guess I'll see you next time, okay? Thank you very much. Voy a reír, voy a gozar. Vivir mi vida, la, 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 la.